¿Qué tienen en común la microbiología y el budismo? ¿Qué tienen en común una religión o una doctrina filosófica como el budismo con una rama de la ciencia que estudia los microorganismos que habitan junto a los seres humanos en el planeta Tierra como la microbiología? A lo largo de la historia, distintas culturas en distintos países adoptaron distintas maneras de pensar y concebir a los seres humanos y a la naturaleza, distintas formas de organizar la sociedad y de dar coherencia a nuestra vida. En muchos casos, a simple vista, estas corrientes parecen no solo estar separadas, sino también ser antagónicas. Pero en realidad, más nos acercamos a estos supuestos opuestos, más podemos ver no solo cómo se tocan, sino cómo se incluyen el uno al otro, aún sin saberlo. Por ejemplo, en los últimos años, hubo un enorme incremento en el estudio de los microorganismos que habitan en el cuerpo humano. Cuando hablamos de microorganismos, nos referimos a organismos que solo pueden verse con la ayuda de un microscopio, como por ejemplo las bacterias. Acá es muy importante no engañarse, porque el hecho de que no sean visibles para el ojo humano de ninguna manera los hace menos importantes. A través de largas investigaciones, se vio que nuestro cuerpo está poblado de microorganismos, y por sobre todos ellos, de bacterias. Hoy en día, se estima que hay 100 billones de bacterias en el cuerpo de un adulto, aproximadamente 10 veces más que las células del cuerpo humano. Es decir, que con estos resultados, podemos pensar que somos solamente un 10% humanos. A su vez, 80% de estos microorganismos se encuentran en el intestino, y es a estos a los que se denomina microbiota intestinal. Dentro de la microbiota intestinal, se estima el contenido de 3,3 millones de genes microbianos, lo cual es alrededor de 150 veces más que el genoma humano. Por estas razones, los seres humanos somos considerados organismos híbridos, compuestos por células tanto humanas como bacterianas. Y estas bacterias tienen múltiples beneficios para el ser humano. Por ejemplo, regulan la producción de serotonina, un neurotransmisor clave en nuestro estado de ánimo. También producen vitaminas y tienen un rol fundamental en la maduración tanto del tubo digestivo como del sistema inmune y en el equilibrio de los mismos. Y forma también un eje con el sistema nervioso central, al cual se denomina eje microbiota-intestino-cerebro. Y es tan grande la importancia de la microbiota intestinal en la salud humana que alteraciones en la misma están directamente asociadas a enfermedades. Por eso es importante cuidar los factores que ayudan a que tengamos una microbiota intestinal sana, como la buena alimentación, el dormir 8 horas diarias, realizar ejercicio físico y disminuir el estrés. Podría seguir un rato muy largo hablando de las funciones de la microbiota intestinal, pero creo que lo importante que quiero transmitir es que estos microorganismos con los que cohabitamos cumplen roles esenciales en la salud humana, y a su vez ellos se benefician al poder vivir dentro nuestro. Y a esto se lo llama simbiosis, y viene a romper con el paradigma cultural actual que nos percibe como individuos autónomos e independientes del medio que nos rodea, y nos invita a pensarnos como seres profunda y biológicamente entremezclados con el entorno, en donde la separación entre el adentro y el afuera no es más que una ilusión. Y este es uno de los puntos en donde la microbiología y el budismo se tocan, ya que para el budismo, el yo, como una entidad única, distinta, autónoma y duradera, no concuerda con la realidad. Y lo que sí concuerda con la realidad es que los seres humanos vivimos en lo que se llama una armonía interdependiente con la naturaleza. Y la ignorancia sobre este hecho es uno de los motivos que nos lleva a aferrarnos a un ego que nos dirige irremediablemente hacia el sufrimiento. Independientemente de las creencias personales, creo que es interesante pensar que ambas corrientes, tanto la científica como la filosófica o religiosa, llegaron a la conclusión de que no solo es erróneo pensarnos como seres aislados del entorno, sino que este malentendido genera daño. Y ambos se encuentran también en la propuesta de pensarnos
como una pluralidad en un profundo intercambio constante que es el que permite la vida en este planeta.